La Guardia Civil de los Palacios y Villafranca ha desmantelado un cultivo de marihuana oculto en el interior de una nave industrial de la localidad. Como consecuencia, tres personas han sido arrestadas por cultivo de sustancias estupefacientes y otro delito de defraudación de fluido eléctrico del que se valían para desarrollar sus tareas. Los tres vecinos de 24, 36 y 42 años de edad actuaban como socios y participaban de forma activa en el negocio del que se tenían indicios desde hace meses. En la nave, los agentes, acompañados por uno de los sospechosos que accedió a abrirles las puertas para mostrarles el interior, encontraron un habitáculo totalmente adaptado para el cultivo de marihuana. En él había un total de 199 plantones de unos 70 centímetros de altura en un estado muy avanzado de maduración. Se procedió así a requisar la droga y a la intervención de toda la instalación eléctrica empleada para llevar a cabo dicha actividad: 12 lámparas de cátodo, 12 resistencias y 3 condensadores. Desde finales del pasado mes de noviembre de 2020 se tenía conocimiento de la posible existencia de este cultivo interior de cannabis sativa. El área de investigación de la Guardia Civil de los Palacios inició entonces las gestiones que ahora se saldan con la identificación de los tres responsables de la plantación y su detención.